Este miércoles, el Centro de Convenciones Olof Palme fue el escenario perfecto donde se realizó la premiación de los tres primeros lugares del programa Emprendedor Creativo, una plataforma impulsada por los directivos de Nicaragua Diseña. Realizamos lo que ha sido la segunda edición del programa de Emprendimiento Creativo, un programa que ha sido diseñado para fortalecer las habilidades y los modelos de negocio de diferentes emprendedores que se han unido en esta ocasión. Así que realizamos una convocatoria abierta en el año 2022, se seleccionaron a 36 participantes y el día de hoy ya finalizaron todas sus mentorías, donde la idea era que reforzaran sus conocimientos y pudiéramos mejorar esas debilidades que tienen como desde sus modelos de negocio. Resultando ganador del primer lugar, el negocio de Brian Prado, llamado Familia Perruna, un emprendimiento que ofrece accesorios para las mascotas. En realidad ha sido bastante gratificante, me siento muy agradecido por la oportunidad, por haber resultado ganador. Realmente es un proyecto al que le he metido mucho corazón y agradezco el hecho de que este tipo de iniciativas se promuevan, porque siento de que para emprendimientos pequeños como nosotros es una iniciativa muy buena, nos permite poder desarrollarnos, poder llevar nuestras ideas al siguiente nivel. Y estoy muy agradecido en realidad. Además de los certificados de reconocimiento, los tres primeros lugares recibieron premios en efectivo que van desde los 500 hasta los $1,500. Con imágenes de Héctor Bonilla, para TV Noticias, María René González.